Sí, Melissa, Lucio llevaba 14 años en el corredor de la muerte. Muy poca gente conocía de su caso hasta que pues, hubo un documental de una documentalista francesa que pues, puso este caso en la luz pública. El documental se llama Lucio versus el Estado de Texas. En este documental, pues la documentalista muestra errores judiciales y efecto de este documental que llegó incluso hasta los oídos de Kim Kardashian y de otras personalidades acá en Estados Unidos que se pronunciaron para que le dieran el perdón a Melissa Lucio. Entre otros fallos judiciales, pues hay que resaltar el tema del interrogatorio que se le hizo inmediatamente después de que declararan muerta su niña Mariah de 2 años. La policía, los paramédicos le informan a la policía que pues hay algo raro porque hay muchos moretones en el cuerpo de la menor y pues hay un dolor de cabeza, un golpe en la cabeza que la menor sufrió de 14 pisos que cayó esta menor. Y pues entonces cuando Melissa Lucio habla con los paramédicos y explica qué fue lo que pasó, lo explica en una casa diferente a donde estaban esa escalera de 14 pisos donde cayó esa bebé. Lo que dicen los paramédicos en esa nueva casa, que apenas tenía 2 o 3 escaleras, es que era imposible que ese golpe en la cabeza fuera causado por 3 escalones. Esto escala de forma que se sale de control, se hace el interrogatorio, las autoridades hacen este interrogatorio ese mismo día y ese mismo día, pues, está en este interrogatorio. Melissa Lucio termina por presión de las autoridades diciendo que a lo mejor sí era culpable, pero lo negó casi 100 veces antes de decir esto, que terminó siendo la prueba para que le dieran la pena capital.